Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, por error burócratas reciben carta de renuncia. Por un error de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, decenas de empleados estatales recibieron el pago de su reciente quincena, acompañado de la solicitud de renuncia voluntaria y tuvieron que firmarla. Esto ocurrió en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalización, Recaudación de Rentas, Edificio Coahuila, entre otros. Ante esto, el gobierno del estado aclaró que no se proyecta ningún despido masivo de empleados y que todo se debió a un error en el renglón administrativo en la Secretaría de Finanzas. José Vega Bautista, vocero de comunicación social del gobierno del estado, precisa que todo quedó sin efecto, las renuncias que se firmaron y se les pidió disculpas a los trabajadores por el error cometido. La petición de renuncia voluntaria causó inquietud en los empleados estatales, en su mayoría con antigüedad de más de 10 años y que en principio creyeron que empezarían los recortes. Asegura Miguel Riquelme que Torreón tiene una mejor policía. El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, declaró que aunque no desestima la denuncia anónima de policías municipales con relación a supuestos malos tratos y falta de apoyo para realizar su labor, precisó que de ninguna manera corresponde a la realidad que ahora se vive en el día a día de la corporación policiaca. Asegura que hoy se tiene una mejor policía municipal, que da resultados y no se debe manchar su nombre. Destaca que la policía, como nunca, ha recibido inversiones en patrullas, así como en incremento salarial, y ahora hay 200 policías más. A Riquelme le parece extraño que ahora se diga que se explota laboralmente a los elementos. Colocan primera piedra de nueva central de bomberos. En el marco de la celebración del Día del Bombero, el alcalde Miguel Riquelme, acompañado por representantes del patronato, colocaron la primera piedra de lo que será la central número 7 de emergencias. Anunció también un incremento al sueldo de 2.000 pesos mensuales. La nueva subestación ubicada al oriente de la ciudad, sobre el Boulevard San Miguel Esterito, costará 2.5 millones de pesos y se hará sobre una superficie donada por el municipio, además con la aportación de lo que se captó este año del impuesto predial. Consejo Internacional de Carta de la Tierra dice que México no tiene experiencia en gas chale. Mateo Castillo Ceja, miembro del Consejo Internacional de Carta de la Tierra, dijo que México no tiene experiencia en la explotación de gas lutitas y por este motivo debió adoptarse un principio precautorio. Con pruebas experimentales, investigaciones previas y medición del impacto, no hacerlo tan determinante como en el caso de Coahuila. En su opinión, esta actividad conllevará riesgos importantes tanto a nivel social, ambiental, económico y político, que hasta ahora no se conocen, precisamente porque nuestro país no tiene esa experiencia. Propuso que tras la firma de la Carta de la Tierra, los municipios de la Laguna de Coahuila se integran a esa iniciativa, como ya lo hicieron los municipios de Durango. La Iglesia dice que México es un infierno para los migrantes. El Tribunal Permanente de los Pueblos se reunió en Saltillo para analizar el tema migratorio en México. A la reunión acudieron el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el padre Alejandro Solalinde. Este último dijo que México es un infierno para los migrantes. El padre Solalinde afirmó que los avances legislativos son solo discurso, en realidad no hay cambios. La reunión se realizó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Neymar quedará fuera de las canchas ahora por lesión en tobillo. El delantero del Barcelona, Neymar da Silva, fue la gran ausencia del entrenamiento la mañana de este viernes a causa de un esguince en el tobillo, que lo obligará a perderse también el debut de la Liga Española del equipo azulgrana ante el Elche el próximo domingo. El delantero brasileño acabó con molestias la sesión del jueves y, según han informado los servicios médicos del club catalán, padece un esguince de grado 1 en la sindemosis del tobillo izquierdo. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.